Mi mamá me pidió que le dé una mano para ordenar su placar. Bajé cajas, moví bártulos, apilé bolsas, redistribuí los espacios lo mejor que pude. Entre varias cosas para desechar me encontré con las cartas y postales que mi papá le enviaba a mi mamá cuando viajaba por trabajo y que con mi hermana mirábamos sin parar. Enseguida recordé un juego que hacíamos con ella. Uno daba vuelta las postales y las abría en forma de abanico, como un mago haciendo un truco de magia con las cartas. El otro elegía una al azar. Esa postal, siempre de monumentos o paisajes lejanos, era el lugar a donde nos había tocado ir, viajar y conocer. En el espacio público se dirimen problemas de la sociedad, básicamente. La tragedia es que el espacio público, por ser público o por ser de todos, sucede que entonces no es de nadie. ¿Viste? Porque nadie, es curioso, pero es como una ley física, parecía ser. Al ser de todos no es de nadie. Al hablar de los monumentos y las esculturas de la ciudad, es importante comentar y saber qué tan importante es para una ciudad, para una comunidad, un monumento. Monumento significa memoria. Y si prestamos mucha atención, los monumentos reflejan a los héroes argentinos y de otras partes del mundo también. Y es que justamente lo que no hay que perder, la memoria. Motivo por el cual están arriba de los pedestales para que nosotros los podamos recordar. Creo que una cosa muy importante es diferenciar qué es una escultura y qué es un monumento. La ciudad de Buenos Aires es un lugar único y tiene un patrimonio escultórico de más de 2.000 objetos escultóricos. Y realmente, al ser la ciudad capital, no solo tenemos todos los monumentos y esculturas que la sociedad argentina y sus dirigentes decidieron tener, sino que también todos los países, tanto latinoamericanos como europeos, India, Rusia y demás, no solo quieren dejar su testimonio histórico en nuestra ciudad, por eso es que en nuestra ciudad tenemos plazas que recuerdan a los países y en esas plazas los gobiernos nos donan monumentos escultóricos. Bueno, para mí el arte es un medio, es una herramienta y no una finalidad. Nunca vi el arte como un fin en sí mismo. La posibilidad de decir a través de alguna técnica algo más importante que el arte en sí mismo, ¿no? De decir ideas, de decir, o en el desarrollo de la construcción de una obra, donde sucede como lo que a mí más me gusta hacer, que es la obra colectiva, la obra que compromete a otras personas, y mucho más aún la obra que va a estar en el lugar, en el espacio de todos, ¿no? Ahí donde todos somos dueños, el lugar en la calle donde cada una de los transeúntes, de los peatones, de los ciudadanos, siente que tiene la autoridad para poder opinar, para poder criticar una obra, porque realmente y legítimamente es dueño de ella, ¿no? Primero, la escultura dentro de las artes es una de las más inaccesibles, podríamos decir, y tal vez una de las que se ha modificado con mucha intensidad, desde que hay lo que hoy día se llaman instalaciones o ambientaciones y demás. La gran confusión en el común de la gente
Parte, primero, confusión, tampoco sé si es confusión, porque el que ignora no confunde, digamos. Tal vez la confusión surge de la ignorancia. Muy poca gente puede definir un concepto sobre qué es una escultura. Y además, no es fácil, o sea, realmente qué es el arte contemporáneo no es fácil. Después hay otra cosa, que es la escultura fue muy usada, como casi todo, y es lógico, por lo que podríamos llamar el poder. Entonces, agregamos más confusión. Una escultura en la calle, en la plaza, en un bulevar, es un instrumento de pedagogía también, ¿no? Desde que el hombre domina estas técnicas del arte para decir un mensaje, la mayoría de las veces el poder o los estados utilizaron el arte a través de sus distintas técnicas y la estrategia de la belleza para poder adoctrinar, ¿no? Decidí llevarme las postales a mi casa. Sentí que eran mías, como parte de algo heredado. Bueno, mías y de mi hermana. La escultura es como la literatura. Y los monumentos son como panfletos políticos. El que crea que los panfletos políticos es literatura está alejadísimo de la realidad. Pero yo diría que gran parte confunde esos dos conceptos. Están los que piensan, o estamos los que pensamos, que los monumentos son instrumentos para decir valores. Los instrumentos o las herramientas que podemos utilizar para decirle a las futuras generaciones que esta casa, que es el espacio de todos, nuestro vecindario, nuestro barrio, nuestra ciudad, tiene a través de estas obras, del método, de la escultura, del arte, de la belleza, en el sentido de la expresión, encuentra esta posibilidad de señalar las mejores biografías para decir los mejores valores humanos a las futuras generaciones, propagando la idea de que en ese mismo espacio, en los espacios públicos, necesitamos decir los mejores ejemplos que se puede dar, ¿no? Eso. Fui sin muchas ganas de ayudar a mi vieja en algo, sin saber que quizás ella me había ayudado a mí a conectarme con algo que tenía olvidado. Acá empieza esta búsqueda como un lugar a donde querer ir, viajar, conocer.